buenos días, Tierra del Fuego. Muy buenos días, Ushuaia. Y muy buenos días, Alejandrita. Qué placer tenerla hoy día. Está tan lindo el día, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan. En esta mañana estás informado. Mandamos un cálido saludo a nuestra compañera de trabajo, Miriam Ascurra. Besotes grandes. Mañana te esperamos nuevamente y esperemos que se mejore el solcito que tenés en casa, tu nieta. Así que... Bueno, hacemos justamente fuerza y le ponemos toda la onda para justamente verle, acompañarla, que seguro que nos va bien. Sí, seguramente. Seguramente estará ahí cuidando, haciendo un poco de doctora y abuela y todas esas cuestiones que son tan lindas en la familia y que realmente vale la pena destacar. Lo más lindo es la familia, así que hay que disfrutarlo. Y cuando uno puede cuidarlos realmente y darles mucho cariño y amor, eso es lo que más importa. Así que comenzamos en esta mañana, estás informado y tenemos muchos temas para el día de hoy. Manu, contame, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, para arrancar el día de hoy, como así, top, tenemos el padre Aldo Mosqueta. ¿Viene el padre Aldo hoy? Claro, uy, sé, pero viste, viene el padre recargado. Sí, yo por la duda me voy a atajar de que no me tire ningún almohadón ni nada, voy a hacer así. ¿Infieles abstenerse? Sí, más o menos, un poquito. Todos aquellos que andan engualichados. También. Opa, no, el padre viene así, muy bien. Nos va a exorcizar a todos. Viene con todas las ganas para sacar el demonio donde esté. Bien, exactamente. También, hablando de eso, también Robertito Videla, que no hace lo mismo, pero a su manera el coach también ayuda bastante a que la gente esté en mejores condiciones. Exactamente, también vamos a tener la columna del Superior Tribunal de Justicia, hablando precisamente de delitos informáticos. Atención, si hay menores, atención con el manejo de las redes informáticas, porque hay que tener en cuenta muchísimas cosas. El delito informático es muy peligroso y puede traer consecuencias realmente nefastas si uno no está atento. Así que estaremos con la columna del Superior Tribunal de Justicia hablando precisamente con alguien que es experto en estos delitos informáticos y los tips para tener cuidado. Padres, presten mucha atención en este programa y precisamente este bloque también. Sí, la verdad que me sorprendió, ¿no? Y que de esta forma se esté trabajando desde nuestra justicia provincial. Amerita realmente un aplauso porque... Y desde el gobierno. Y desde el gobierno. Es una iniciativa. Menciona que estamos actualizados. Bien. Bueno, también está la Universidad Nacional de Tierra del Fuego con su bloque donde, bueno, transmitirá con nosotros en qué situación está, cómo viene, estos nuevos cambios para adaptarse a esta nueva... Estos nuevos presupuestos para la educación. Cierto. Nuevos presupuestos para la educación y bueno, lo que se ha gestionado ante el Senado y obviamente vamos a ver cuál es el recorte, cuál es el presupuesto que tiene nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Esperemos que sea siempre lo mejor. Bueno, han garantizado precisamente toda la continuidad de las carreras y eso es lo más importante. ¿Algo más tenemos, Manu? Sí, ¿qué? No se recuerda. Hoy, a partir de hoy, se empieza, ¿qué pasa? La campaña justamente de la lucha de prevención contra el SIDA, tema importante, si lo sé, porque si hay algo que ha demostrado el SIDA hasta ahora, lamentablemente, ¿no? Pero ha demostrado que fue un llamado de atención mundial a prácticamente todo el mundo, de la enorme importancia que es, que requiere la prevención y cómo la prevención puede llegar a sanar incluso y a limitar enormemente el crecimiento de esta enfermedad, la cual aún no tiene la cura encontrada ni definida. Exactamente. Sin embargo, se ha disminuido enormemente la cantidad de casos de SIDA justamente por la prevención. Bien, hacemos prevención. Bueno, tenemos que destacar precisamente también que vamos a tener una historia de amor importante, una comunicación telefónica, una historia de amor en la Antártida. Yo les digo así, se las dejo picando. Ay, no me digas. ¿Fría ellas? No. Le estoy diciendo, una historia de amor en la Antártida. En la Antártida. Pero es una historia de amor muy linda, así que vamos a tener una comunicación telefónica importante con los protagonistas de esta historia. Te la dejo picando para que un poquito de amor en la mañana siempre es lindo también y una linda historia para contar también. Genial. Y para cerrar, nada más le digo, hoy 30 de noviembre es considerado el Día Nacional del Mate. Bien, y usted es un referente. Me ha llevado varios felices años de estudio y de buscar y probar al respecto de en qué consiste, cómo empezó, por qué llegamos a esta costumbre tan maravillosa a los argentinos. Sí, y en realidad tan todos lindo, los, ¿no? Que los une tanta gente el mate. Yo no me imagino la vida sin el mate, realmente, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, gracias a eso, imagínense cómo puede ser que recién en el 2015,
2015, recién se el Congreso declara el Día Nacional del Mate, ¿no? Y años, ¿no? Tantos años. Martín Fierro. Y de pronto en 2015 sí. Recién se sancionó la ley que diga el Día Nacional del Mate. Así que 30 de noviembre, el Día Nacional del Mate, vamos a tomarnos el tiempito para hacer, bueno, un pequeño acercamiento de todo este día y la cantidad de mates que hay. Bueno, vamos, en 10 minutos, usted trajo 15 como minutos. En vez de set de maquillaje, Manu trae el set de mates. Una colección de mates. Una cosa muy armada, así, toda logística de lo que es. Una parte de mi colección de mates y bombillas para contar, bueno, en lo que nos dé el tiempo para recordar el Día Nacional del Mate. Bien, y te vamos a recordar el hashtag del día de hoy para que participes con nosotros miércoles completo. Y tenemos muchas temáticas, así que sumamente completo este miércoles. Y ya estamos ahí, antesala, recibiendo diciembre. Hoy es el último día, Manu, de noviembre. Efectivamente. Así que mañana se viene diciembre y lo recibimos como corresponde. Momento, pero además, disfrutamos. En que la gente sabe que se enferma menos en el año. Sí. ¿Sabe supongo, por qué? ¿Por qué? Las estadísticas mundiales lo demuestran. ¿Por qué lo demuestran? Además, ¿por qué? Porque como llega la Navidad y la gente se pone a pensar en otra cosa, y ya no se pone a pensar en la enfermedad. Es que se pone a pensar en la fiesta. En la fiesta, en la vacación, en el pan dulce. Todo lo que tiene que comprar. Y disminuye enormemente la cantidad de enfermedades. Puede ser. Bien, vamos a agradecer a la gente que nos viste y nos peina en esta mañana. Nos deja más o menos presentables, como siempre digo. Hágame el favor. Así esa que, camisita le queda muy linda. Muchas gracias, Manu. Quiero agradecer, como es habitual, a Ximena de XS Boutique desde San Martín 991. Ahí frente a la iglesia de Don Bosco tenés toda la tendencia. Los vestidos de egresadas también para esta época que se avecina. Mucha fiesta, mucho egreso. Así que, Ximena, besotes grandes y gracias por asesorarme como siempre. Siempre el accesorio al tono, con la camisa, con lo que sea, accesorio al tono. A Cande y a Cime, besotes grandes. Les agradezco mucho el acompañamiento, ¿no?, durante todo el programa de esta mañana. Estás informado. Y también quiero agradecer a Technic desde Fadul 40, que siempre me cuida el cabello, César y Claudio. Besotes grandes y gracias por acompañarnos siempre. ¿Hace cambio de look XS Boutique? ¿Cambio de look? Sí. Podemos un día tirar. El otro día me lo encontré a Gustavito Rojo. Cambio de look, sí, en el sentido de cambiar una tendencia. Estuvo Gustavito Rojo en el programa ayer de la tarde. Sí, lo vi. Charlé con él. Bueno, mire lo que me pasó. La modelo que trajo, que se maquilló, es una empleada de Eureka, que trabaja... Ah, le veía cara conocida a la chica. Que trabaja a la mañana. Mire cómo es, qué chico que se fue. No la reconocí. No, claro. Todos los días la veo para ir a buscar los aspectos de Eureka, que nos hace llegar todos los días. Me hizo acordar algo, mire. No le reconocí y dije, impresionante, Gustavito, lo que hace. Así que vamos a hacer un cambio de look, ¿qué le parece? Así completo, antes de Roberto. Estoy atando cabos y casualmente se llama Diana, porque la modelo se llama Diana, y el otro día estuve charlando con ella en Eureka y le dije, Manuela, a ustedes les dice los ángeles de Rosamel. Exactamente. Ay, sí, pero mandale saludos a Manuel, que lo quiero mucho. Soy la preferida. Soy uno de los mejores ángeles, dice Diana. Eso dijo. Mamita, que di. No, pero no de Manuel, de los ángeles de Rosamel. Sí, aclaro, porque si no después se arma lío acá, no quiero disputas matrimoniales ni nada por el estilo. Gracias, Sally. Bien. Se arregló. Sí. Pero de los ángeles de Rosamel. Sí, está bien. Pero Diana es divina. Pero tiene que mandarle saludos igual, dijo. Diana, bueno, bienvenida. Y ya que te prestaste, por ahí te venís un día a hacer el famoso cambio de look. Sí. Con XS Boutique y con Robertito. Buenísimo. La verdad que me hizo. Yo le vi a cara conocida ayer y ahora, atando cabos, mire qué chico que esto es un pañuelo el mundo, ¿vio? Ah, sí, bueno, y ahora abrimos la ventanita. Salimos de esto, abrimos la ventanita. Muy bien. Muy linda la mañana, cómo se viene en este miércoles completo. Hashtag del día de hoy para que compartas con nosotros en 140 caracteres tu parecer. Contanos cómo te estás preparando para el fin de, porque este miércoles completo realmente el fin de semana bastante cortito, viene ahí como aligerando un poco lo que es, ¿no? Bueno, pero la semana, porque ya estamos ahí. Jueves, viernes y terminamos. Y se acabó, sí, unas semanas cortas. Exactamente, mire qué lindo paisaje. Con esa foto maravillosa que estamos viendo, ¿no?, de estos amaneceres lindos que empiezan con un montón de sol y después se va oscureciendo, se pone gris. Ajá. Y de pronto nos encontramos que a veces llueve, a veces viento a lo loco, eso sí. Pero bueno, así es la ciudad. La verdad, de Soya, muy lindo, realmente. Nosotros felices. Hoy dijeron, está ventosito, pero está lindo. A disfrutar igual, a ponerle mucha actitud a la mañana. Cuando te levantás 7:20, como en mi caso, y salís corriendo. Bueno. Salís corriendo como el día de hoy, que
uno quiere quedarse un ratito más en la cama, a veces pasa, ¿eh? Yo me levanto re temprano, te digo. 6:30 yo, me con este sol, la verdad que da ganas de levantarse. Pero a veces, hoy no sé, bueno, hoy cierre de año de todas las actividades y uno, ajá, la verdad que tiene que estar ahí con el firme, ¿no? Y a veces y cuesta. Claro. El cuerpo a veces no le da, ¿eh? El cansancio es acumulativo, sí. Ale. Así es, usted tiene razón, mano. Tiene Así razón. Que si uno no se da cuenta de eso, después te agarra la suma del cansancio. Exactamente, pero vamos a ponerle toda la onda para acompañar a la gente a la mañana, que esté bien informada y obviamente también con todo lo que tenemos para brindarle el día de hoy. ¿Y los datos del tiempo entonces podremos compartir en estos datos momentos? Del tiempo en la provincia de Tierra del Fuego, ahí estamos. Estado ahí del tiempo, estamos, perfecto. Para saber cómo tenés que salir a la calle, abrigadito, no abrigadito, te llevas la camperita o no, ahora te vas a enterar. Así que vamos a ver la placa del estado del tiempo. Manu. Tiempo, yo diría, mira, recordando viejo, sí, vieja indumentaria de Ushuaia, sí, es un tiempo para kiwi, diríamos. ¿Para qué? Explíqueme, por favor. Kiwi eran unas antiguas camperas que traía el globo naranja, que eran impermeables por fuera y con una pequeña capita térmica dentro, ideales, porque no te daba mucho calor ni, sí, te daba mucho frío, y si llovía te protegía. Ahora ya no viene más. Bien. En Ushuaia, cuénteme, el tiempo es parcialmente nublado, temperatura 8 grados, sensación térmica 2.7 grados centígrados, visibilidad 20 kilómetros, humedad 73%, presión 987.7 hectopascales, viento del oeste a 51 kilómetros por hora. Ideal para una kiwi, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos. Bueno, vamos con Tolhuin, corazón de la isla, de la provincia de Tierra del Fuego, a ver cómo está el pronóstico para Tolhuin. Ushuaia, la verdad que lindo, ¿eh? 2 grados 7 décimas. Bueno, vamos a Tolhuin. Cielo parcialmente nublado, probabilidad de lloviznas aisladas, vientos fuertes a muy fuertes del oeste con ráfagas, mínima 7 grados, máxima 12. Esto, está muy vamos. Lindo en está Tolhuin, lindo, Tolhuin. Muy lindo. Para ir a recorrer, para ir a Río Grande, qué bonito. Mira, bueno, el sol que hay. Listo, le traigo los palitos que... ¿Cómo y del palito de Jacob, ah, palito de Jacob, no se olvide, por favor. Sí, cuando vaya le prometo que se trae. De Río Grande, mire, un sol esplendoroso con una temperatura de 7.2 grados centígrados, sensación térmica 3.3 grados centígrados. Tiene sensación térmica. Visibilidad 30 kilómetros, humedad 89%, presión 996 hectopascales y como no puede ser menos, un viento oeste 25 kilómetros por hora en Río Grande, ¿eh? Ah, y bueno, sí, sí. Acá normal, hay viento igual, hoy normal. Se venía quejando la gente, sí, del viento acá. Bueno, base Marambio, vamos a la Antártida. Nublado con niebla, temperatura 1 grado 3 décimas bajo cero. Sensación térmica 3 grados 3 décimas bajo cero. La visibilidad 100 metros, la humedad relativa 93%. La presión en hectopascales 948 decimal 8 el viento. En dirección sur, a 5 kilómetros en la hora. Bueno, y después de haber compartido la temperatura en toda la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y Isla del Atlántico Sur, ahora es momento de compartir la información, que la hacemos como es habitual, a través de los medios. A través de los diarios del ámbito nacional y provincial. Lo que dicen los diarios hoy, te enterás de los títulos que van a ser tendencia todo el día. Ahí vamos, a ver bueno, qué con tenemos. La noticia de todos los medios, ¿no? Página realmente 12, mire, terrible. Bueno, la foto de tapa, pero bueno, leemos si quiere arriba los más peques. Claro, más respecto, chiquitos. Sí, sí. El dolor de un pueblo, dice, miles de personas y delegados de todo el mundo rindieron homenaje a Fidel Castro en el acto central en la Plaza de la Revolución. Ajá, y bueno, también habla de Miguel Hernández, poesía completa, hay un fascículo completo de esta colección para aquellos que les interese y es realmente muy interesante. Uh-huh. Y vale destacar la nota de tapa de hoy, claro, de página 12. La copa más amarga, terrible, dice la nota más destacada, terrible, del equipo brasileño chapecoense se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana cuando el avión en que viajaban cayó a tierra. Hay 75 muertos entre jugadores, dirigentes, hinchas y periodistas. Lo increíble es que haya habido sobrevivientes, ¿no? A claro, pesar de todo. Y todavía se siguen preguntando por qué el avión no tenía nafta. Exactamente, exactamente. Bueno, terrible, ¿no? Y hablamos... los chiquititos. A ver, yo tengo... El uruguayo Luis Almagro pidió la inmediata libertad de Milagro Sala. Hablamos precisamente de la OEA que se sumó al reclamo. Y también bajo el titulito de la bandera, que son, sí, detalles, pero importantísimos, porque a la Corte Suprema se le dio una... Está, pero dice, perdón, dice, sí, sí. No, ahí no lo leo bien. A ver. Pero lo leemos acá. Pese a la Corte, lo de la Corte Suprema es... Ah, sí, sí. Digo, sí, pese a que la Corte Suprema estima que este acto está protegido por la Constitución como parte de la libertad de aprehensión, hablamos de Donald Trump, ajá, aseguró precisamente ayer que la quema de la bandera norteamericana debería ser penada con el encarcelamiento.
Uy, eso es lo que quería destacar, impresionante. Y sabe que esto es muy común en muchos lugares. Y lo que pasa es que, bueno, la gente está realmente... hay varios sectores de Estados Unidos que realmente están en contra de que haya ganado Trump. Y todavía esto no se puede, no se termina de resolver. Bueno, eso es una de las cuestiones... ir más lejos, nuestra Constitución también, ¿no? Pena con cárcel si uno hace... tiene un acto de ese tipo con la bandera nacional. Claro. Incluso la bandera nacional ni siquiera se puede lavar. Ni se puede planchar. Claro. Nuestra bandera argentina por la Constitución. Exactamente. Usted lo ha dicho, Manu. Y también tenemos más noticias. Sí. Cuando se va un grande tras los trámites judiciales, hablamos de Cristina Kirchner, que expresó sus condolencias por la muerte de Fidel Castro. Bueno, y de esta forma también otros títulos como La Guerra y la Paz de Horacio González, pero tienen que ver con la actualidad nacional a través de lo que caracteriza la noticia y el trabajo periodístico de Página 12 en este caso. Perfecto, así pasaban los títulos de Página 12 en su versión digital. Destacamos los principales títulos de tapa y obviamente seguimos buceando algunos diarios del ámbito nacional a ver cuál tenemos con los títulos de hoy. Los tres chiquitos encabezan La Razón, dice, era un sueño, los héroes de Zagreb trajeron la Copa Davis a La Rosada, se refiere al equipo argentino que ganó justamente la Davis. Mire, están en el balcón de La Rosada. Y no podía ser menos, hay que recibirlo como corresponde. Pero piense que el tenis no es un deporte además masivo argentino. Bueno, pero es la primera vez que tenemos la Copa Davis. Bueno, también dice, volvieron a cortar la Ilia, contra la nueva traza, la linda avenida Ilia, que la verdad que bastante complicada, siempre pasan muchos accidentes ahí. Hablemos de Comodoro Pi. Al final, Cristina Fernández de Kirchner cumplió el trámite que ordenó Bonadío. Bueno, y el título más destacado, Tristeza Infinita, como destacan todos los diarios, tiene que ver respecto de la tragedia del chapecoense, ¿no? Impresionante cómo distintos... sitios emblemáticos en el mundo como la Torre Eiffel, el mismísimo Obelisco. Es que uno nunca se imagina una tragedia de esta magnitud, ¿no? Habían sido decorados de verde para, recordar y de alguna forma dar un homenaje a este equipo de fútbol. Claro, dice todo el equipo brasileño que viajaba para la final de la Sudamericana, iba en el avión que se estrelló cerca de Medellín. 71 muertos, 6 sobrevivientes muy graves. La solidaridad con el fútbol mundial y realmente una noticia que ha conmocionado a todo el mundo realmente del fútbol y por supuesto a toda Latinoamérica y bueno, obviamente al mundo por la tragedia en sí, ¿no? Claro, hace muchos años también a Perú le pasó lo mismo con un equipo Alianza Lima que vendría a ser el... ¿Viste que el Boca River? Sí, como el clásico, digamos. El clásico, Alianza Universitario de Deportes, en los equipos Alianza también perdió todo su equipo en un accidente aéreo. Terrible. Muy bien, no sé si tenemos algo más. No, ya no, veo que La Razón tiene poquito. Sí, es cortita La Razón, porque La Razón en realidad es un diario que está hecho para leerlo en el subte. Ah, mire qué dato, ideal. Claro, está hecho para leerlo en el subte. Bueno, algún tiempito que viví por allá, La Razón era, me lo daban, pero parecía que es como repartir caramelos, más o menos. Claro. Aunque tampoco el caramelo se reparte, pero bueno, ahora sale bastante carito, pero está hecho en ese tipo de... Con esa rapidez, por eso son títulos cortos y rápido. Demás. Bueno, después de hecho este comentario era para decirles que terminamos con los diarios del ámbito nacional y pasamos a la provincia de Tierra del Fuego. Y como siempre los tres de cortitos de la cabecera de Provincia 23 dicen, uno, elecciones del IPAU, se definen los representantes de los nuevos directorios. En Ushuaia el cuerpo hallado sería del joven desaparecido en marzo y murió joven que recibió un piedrazo, hace 2 semanas. Provincia 23 también nos destaca sus títulos de tapa, Manu. Hablamos de Gobernadoras Unidas contra la quita de aranceles. A ver esto. Bertone y Vidal pedirán una postergación al ministro Cabrera. Lo dio a conocer ayer Héctor Tito Stefani, referente de Cambiemos en la provincia y coordinador del Fideicomiso Austral. Está prevista una reunión con funcionarios de la cartera de producción para plantear la postergación a la quita de aranceles para productos de informática que en Tierra del Fuego dejaría a 500 personas sin trabajo y 10.000 en la provincia de Buenos Aires. El impacto recaería sobre las espaldas de María Eugenia Vidal en un año electoral decisivo para la gestión macrista y ya hubo algunas conversaciones entre Vidal y Bertone. También se espera incorporar a la agenda la apertura del decreto 490 a fin de diversificar producciones dentro del subrégimen industrial.
Bueno, interesante, ¿no? Para la verdad que... también. Sí, sí, sí. Otra foto de etapa más destacada, dice la cena de fin de año de la Comunidad Universitaria Tecnológica de Tierra del Fuego. Hablando de cierres de año. Exactamente. Bueno, ahí justamente se comenta que el pasado 25 de diciembre se ha organizado por la Secretaría de Cultura y Extensión de la FACDUT. Se llevó a cabo la cena de fin de año en la Facultad Regional de Río Grande de la UTN. También al lado dice, ATE no participa en las elecciones del IPAUS y reclamo del salario al respecto de estatales. Y arribita, a ver, dice, buscan generar mano de obra en actividad maderera y pesca. Exactamente. Convenio con CFI, sí, para nuevos proyectos de desarrollo. Perfecto. Y el, último, el de Alicaquina, ya que estoy. Dice. Días decisivos en la causa contra los tratantes de Alicaquina, tema que está justamente... dando que hablar a nivel nacional. Hoy serán las últimas palabras de los acusados y luego se conocerá el veredicto. Esto además es de enorme importancia para la jurisprudencia, este, sí, caso, ¿no? Porque es la primera vez en la cual se va a sentar la base jurídica para que justamente quienes son, en este caso, las mujeres tratadas, puedan y tengan elementos para defenderse justamente contra los tratantes. Exactamente. Bueno, está bueno. Hay que seguirlo. Es muy positivo. Así pasaban los títulos del diario Provincia 23 en su versión digital. Seguimos con los diarios de la provincia de Tierra del Fuego. Ahora nos situamos a la ciudad de Ushuaia. Nos vamos a Ushuaia a ver qué dice. Ah, seguimos por Río Grande, me olvidé. Sí, por favor. Perdón a la gente del Sureño, gente linda. Bueno, esto lo dijimos. El Sureño dice, un joven de 18 años murió a 2 semanas de sufrir una lesión. Fue durante una fiesta de cumpleaños en donde el pasado 13 de noviembre Pablo Cardoso recibió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al hospital regional, donde se le dio de alta consignando que no presentaba lesión. Al día siguiente la madre lo trasladó al sanatorio Fueguino, donde un estudio constató que el joven presentaba una fractura de cráneo y fue internado. Ayer falleció y la justicia abrió una investigación y hay sospechas sobre 3 menores. Terrible, terrible. 6 años de cárcel a un hombre por violación, hablamos de juicio oral en Río Grande. El fallo fue cuestionado por el defensor oficial por la integración de tribunal que llevó adelante el juicio. Piden perpetua para Guillermo Díaz Guerra al respecto que el juicio oral en Ushuaia, el joven está imputado por asesinar y descuartizar a su tía. Ayer el fiscal Ballester Vidao alegó que se encuentra acreditada la materialidad y considero que comprendía la criminalidad de los acontecimientos producidos el pasado 3 de enero en el barrio andino. Desde la defensa plantearon la inimputabilidad del acusado. Violento asalto a los empleados de una distribuidora en la ruta 3. Regresaron de Tolwyn, 2 empleados de una distribuidora de bebidas. Habían viajado a la localidad de Tolwyn para regresar con la recaudación de las ventas, pero en el viaje de retorno a Río Grande, a la altura del cruce de Ruta 3 y la circunvalación, fueron interceptados por ladrones que a punta de pistola le sustrajeron 50 mil pesos. Epa, acá hay inteligencia y arma, está complicado el asunto. Bueno, una noticia no tan agradable. Bien, así pasaban los títulos del diario El Sureño en su versión digital. Ahora sí nos vamos a Ushuaia, a ver qué nos dicen los diarios de hoy. Vamos. El diario El Fin del Mundo, en su nota más destacada, dice, hoy se aprueba la ley de agua, 6ª sesión ordinaria de legislatura, ayer lo anticipamos. El Parlamento Fueguino sancionará hoy 7 nuevas leyes, entre las que se destacan la gestión integral de los recursos hídricos, la de creación de la Comisaría Preventora de Violencia de Género, la de implementación del sistema de alerta de localización georreferencial de protección de víctimas de violencia familiar y además se prorrogará hasta el 15 de diciembre el plazo para las comisiones que puedan dictaminar. ¡Epa! Y dice Martínez Allende, contaremos con una ley superadora y ejemplificadora. Muy bien, ya están los 36 millones para la obra. Hablamos de la planta potabilizadora de Río Grande, así lo destacó el secretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Martín Gozaga, ahí estamos. Dijo que es un avance fundamental para la concreción de esta iniciativa. Audiencia pública el viernes al respecto de nuevas urbanizaciones en Ushuaia fue convocada por el municipio para analizar el impacto ambiental de los trabajos que permitirán disponer de 500 lotes en el sector bautizado como General San Martín. Bien. Audiencia pública. Ajá. Audiencia ese pública. Eso lo acabo de leer. Lo acabo de leer. Perfecto. Se vota en el IPAUS. Elecciones para el nuevo directorio previsional y asistencial. Más de 27.000 personas entre activos y pasivos están habilitados para sufragar. Los comicios serán entre las 8 y las 18 horas. Elegirán a representantes de los directorios de la Obra Social y la Caja de Jubilaciones. Ingresos por 486.5 millones de pesos en octubre. La recaudación tributaria del mes pasado fue la más alta del año. En comparación con igual periodo de 2015, la percepción de impuestos, tasas y fondos
específicos creció un 55.27% respecto de las cuentas provinciales. Perfecto. Esta tarde también se conocerá el veredicto del juicio donde es querellante Alika Quinam. Las audiencias se reanudaron ayer después de un cuarto intermedio de 16 días. La fiscalía y la querella contestaron 9 pedidos de nulidad y uno de prescripción formulados por las defensas de los 3 acusados. Hoy a las 11 serán las últimas palabras de los imputados y a las 17 se dará a conocer el veredicto. Bien, y finalmente pidieron la condena de prisión perpetua para el hombre acusado de matar y descuartizar a su tía. Alegatos del juicio oral y público, dice justamente el diario El Fin del Mundo en sus notas de tapa. Prácticamente bien. Todas. ¿Eh? Terminamos entonces con los títulos del diario del Fin del Mundo y ahora pasamos a el diario Prensa, el diario más austral del mundo, también de la ciudad de Ushuaia. El diario Prensa, hoy está cargadito. Sí, bastante. ¡Epa! Bueno, el título de etapa ya sabemos que... Como siempre, media página, dedicado justamente... juicio, la justicia federal, ¿no? El juicio a lo que ya mencionamos, pero titula hoy fallará la justicia federal por el juicio por presunta trata en el Cabaret Sheikh, ya lo sabemos, el caso de Alika Quinam. También hablamos de AFADA. Comenzó a operar en Ushuaia en un caso de maltrato animal. La Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos Animales, ¡epa!, con la representación de la abogada de la Asociación Amigos del Reino Animal, Fueguino, Araf, se presentó como querellante en la causa que tiene a 4 sujetos imputados por la tortura y muerte del caballo Shrek. Sería, ¿no? Como más parecido al personaje. Sí. Pero en una zona próxima al asentamiento El Escondido. La prestigiosa asociación extendió su accionar en defensa de los animales también a Tierra del Fuego bajo el lema: siempre que haya un animal sufriendo, allí estaremos nosotros para ser su voz y reclamar por sus derechos. Bien. Bueno, ayer ingresaron a la provincia 55 millones de pesos para infraestructura sanitaria. Esto lo dijo Héctor Tito Stefani. Dijo que lo conseguido es producto de una relación madura entre nación, provincia y municipios. Ya están disponibles los 36 millones de pesos para la planta potabilizadora de Río Grande. Bueno, esto lo habíamos destacado. La gobernadora Rosana Bertone instruyó a sus funcionarios para que agilice las tramitaciones que permitan a los riograndenses contar de manera constante con este vital elemento. Teniendo en cuenta la cantidad de población, la verdad que es muy necesario porque había sectores donde se quedaban Río Grande sin agua. Es impresionante. Yo se quedaban sin agua en varios horarios pico, digamos, importantes, y la verdad que es complicadísimo. Bien. Bueno, las destacadas chiquitas en sobre rosa abajo, que son características de Prensa, dice justamente, uno se refiere a Rabaglia, dice: mis compañeros no incurrieron en ningún acto de corrupción. ¿A qué se refiere? El exsecretario de la Jefatura de Gabinete, la gobernadora Fabiana Ríos, cargó duro contra algunos funcionarios de la gestión de Bertone y reivindicó lo actuado entre los años 2007 y 2015. Más de 150 mascotas fueron atendidas en la primera jornada de castración masiva participativa. Esto fue en la margen sur de Río Grande. En diciembre se conocerá la actualización del rostro de Sofía Herrera. Así lo adelantó el capitán retirado Alberto Suárez, la pequeña desaparecida en el año 2008. En el camping John Goodall tendría en la actualidad 12 años. Hablamos también de este caso, bueno, realmente que ha conmocionado a la ciudad. Cadáver encontrado en un arroyo. Sería de Javier Estrada, aunque se realizaron exámenes de ADN para comprobarlo. Todo indica que se trata de del joven de 19 años que tenía una denuncia de paradero desde marzo de este año. Bueno, y finalmente hay elecciones en Lipau. 27.199 personas están en condiciones de votar a 6 listas que se presentan. El juez electoral Isidoro Aramburú explicó cómo se prepara el acto eleccionario de hoy, donde se elegirán directores de la Caja de Jubilaciones y de la Obra Social Estatal. ¿Tenemos que ir a votar, Ale? Tenemos que ir a votar, man. Tenemos tiempo hasta las 6. Hasta las 6 en el Pochucho Barna. Bueno. Exactamente. Y así pasaban los títulos del diario Prensa en su versión digital. Y ahora sí nos vamos a otro servicio importante. En esta mañana estás informado, ¿eh? ¿Tenés problemas en la garganta? ¿Tenés alguna dolencia? ¿O querés tu maquillaje? ¿A dónde vamos, Manu? Obviamente que a la farmacia de turno, y nunca mejor en el día de hoy, justamente cuando uno tiene la posibilidad de pasear y no olvidarse. Hay de todo en la farmacia. Yo le digo, el otro día había famoso media. El protector solar. Ah, tiene razón, ¿eh? Eso sí. La gente sale a pasear, toma solcito después. El otro día me lo encontré a mi compañero Soto, que se fue a la mañana a pescar nada más. Mira. A la tarde estaba, parecía un tomate. Un tomate, claro. Y le digo, ¿y usaste protector solar? No, yo no uso. Claro. Ah, bueno, hay que cuidarse mucho la piel, hay que cuidarse mucho la piel. Acá el sol es muy fuerte. Bien. Farmacia de turno en Ushuaia, Hainem, ubicada en Hainem 152, teléfono 02901 43 22 68.
Seguimos en Tolwin, está la farmacia Tolwin de turno, está en Lucas Bridge 245, teléfono 0901-492036. Vamos a la farmacia de Río Grande, Vía Franca, en la farmacia de turno ubicada en la calle Islas Malvinas 1606, teléfono 02964-430097. Bueno, y de esta manera hemos terminado con todas las farmacias de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Muy bien. Para ir a un breve corte, previo aviso de nuestras vías de comunicación. Vamos rápidamente con nuestra página web. Seguí buceando y buscanos en internet. Pones www.canal11ushuaia.com.ar y de ahí nos ves en vivo. Obviamente ves la programación. Si no tuviste la oportunidad de ver algún bloque de esta mañana, que siempre algunos interesan más que otros, de acuerdo a la temática, o te gusta todo el programa, lo ves a través de nuestra página web. También lo podemos hacer a través de Twitter en 140 caracteres, @mcanal11. Haces llegar todas las impresiones que quieras. Sí. Obviamente trataremos que sean lindas, hermosas, preciosas o divinas. Cosas positivas. Positivas, sí, ya terminamos el año, ya está. Ponele buena onda. Viene diciembre, la fiesta, sí. Papá Noel, los regalitos. Dale. Bueno, en 140 caracteres. Y si no, mcanal11@gmail.com. Te extendes en todo tu comentario para hacerlo vía mail. Exactamente, también tenés el Facebook, esta mañana estás informado, donde también ves, tenés fotos, tenés también las sugerencias de la gente, obviamente que también quiere venir a nuestro programa, nos sugieren temas, la gente participa y también ahí se publica absolutamente toda la info del programa, inclusive los ganadores de los sorteos también. Y esto la verdad que es un fenómeno, ¿no? Sí. Jamás hubiéramos imaginado realmente que estar viviendo momentos en la comunicación de Tierra del Fuego, donde la gente a través del Facebook tiene el archivo de todo lo que van pasando en todos los programas. Exactamente. Y por si fuera poco, tenemos el WhatsApp para participar en los distintos sorteos que vamos a hacer el viernes, como nombre tras últimos números del documento, mandando al 1555-4665. Arranco, Ale. Rapidito que tenemos. 5 cartones de Telebingo. Sí. Regalo de Madre Tierra. Premio de XS Boutique, premio de Almas Gemelas y también premio de TDF Gourmet. TDF Gourmet, la botellita de vino. Yo me acuerdo del vino, siempre muy bien, y la botellita no de nada vino. Nada alusivo, simplemente me acuerdo. Y por si fuera poco, la cena para 4 personas en justamente el restaurante de Dieguito, el rey de las promociones. ¿Qué me dicen? ¿No? Es impresionante. Mucha gente sorprendidísima por la parrilla de Dieguito que está ahí enfrente, en donde uno pudiera comprar todo tipo de carnes, todo tipo de empanadas también, pero están hechas a la leña. ¡Ojo! Manu. Parrilla a la leña. ¿Sabe qué? Sí. Al de agua así porque nos vamos a la ruta. Vamos a la ruta. Vamos a la ruta que tenemos comunicación telefónica con el señor Julio Márquez, jefe de prensa de Vialidad. Julio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Estamos acá comunicándonos, Julio, bueno, más temprano que de costumbre porque realmente ameritan justamente los hechos. Sí. ¿Cómo andamos por la ruta? Bueno, al momento tenemos buenas condiciones de transitabilidad en todo el tramo, desde Ushuaia hacia Río Grande tenemos la calzada normal y en similar condición lo que es San Sebastián-Río Grande. La complementaria A la tenemos calzada parcial poceada, la complementaria B en similar condición, la complementaria I también calzada parcial poceada y la complementaria J parcial poceada con polvo de suspensión, al igual que el tramo de la ruta 3 de Ushuaia a Bahía La Patalla, el Parque Nacional, que tenemos parcial poseada con polvo en suspensión. Bien, Julio, las recomendaciones habituales, trabajos que se están realizando en la ruta que la gente tenga que tener en cuenta. Sí, continúan los trabajos de bacheo en el tramo San Sebastián-Río Grande. También se están realizando las tareas de demarcación horizontal, la pintura en la calzada. Continúan trabajando en el tramo Río Grande-Tolwin. Luego continúa la obra de repavimentación aquí en el tramo de la herradura Ushuaia. Por ahora se encuentra trabajando en la zona de la Mosca Loca, podríamos decir. Y también en la complementaria J tenemos perfilado de calzada con motoniveladora y similares tareas aquí en el Parque Nacional también. Julio, bueno, la verdad que completísimo el informe, solo nos resta desearle muchísima suerte y que sigan trabajando, bueno, de la forma que habitualmente lo vienen haciendo, por el bien de la ruta y de todos los, justamente, transeúntes y los que se vienen ahora de vacaciones, ¿no? Ah, muy bien. Sí, tenemos ya comienza la época donde, bueno, muchos se van y muchos vienen también, así que hay que mantener transitable y segura la Ruta Nacional número 3 y las complementarias que nos toca atender. Perfecto. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Que tengas linda jornada, nos reencontramos mañana.
Hasta mañana, que tengan buen día. Hasta mañana, Julio. Muy bien, nos vamos al corte, Manu. Ahora sí, vamos al corte. Dale, vamos a tomar unos mates de leche de almendras con canela. Muy bien, el Día Nacional del Mate, usted se va a dar oficial de obviamente. Nuestro programa. No le gustó, parece. Miriam, parece te lo perdiste. Que no le gustó el mate, me parece. Para el... Es que él toma mate macho. Claro, mate amargo. Mate amargo. Vamos a la pausa. Chao.